A finales de 2007, la guerra de Irak está por terminar. El presidente Bush ha declarado la victoria. Las operaciones de reconstrucción están en marcha. Nada. Debió irse. Quien haya sido, se fue. Saben que la guerra acabó. Ais. Allen. Ais. ¿Qué? No hay movimiento. No hay señal de una sombra. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? ¿18? 20. Dios. No hay nadie allá afuera, amigo. Quizá un profesional. ¿Un Haji? Solo dije quizá. Ah. 6 constructores en ese oleoducto. ¿Sí? Y hay 2... escoltas de seguridad. Sí. Míralos. ¿Qué? Y ninguno de ellos hizo algo por cubrirse. Esto me parece muy extraño. No digas tonterías. Es que él los aniquiló demasiado rápido. Piu. Piu. Creo que les disparó en la cabeza. Ah, cállate, mira. Buscaremos al que tiene radio. Él respondió. Sí. No fue a la cabeza, Ice. Sí, bueno. Uno sin disparo a la cabeza. Digo, 8 chicos en 30 segundos. ¿Dices que hay un Haji con una semiautomática? Debe ser un profesional. Ah, bien. ¿Entonces es un Yuba? Eso creo. Digo que el muro está maldito. ¿Te da miedo un maldito muro? No, temo a lo que hay detrás. Podría haber 2 Hajis teniendo sexo oral detrás de eso. Oye, lo que sea está allá. El resto está en tu cabeza. En la mira del francotirador. ¿Por qué votas? ¿Habrá alguien allá? No. Estaba 60% seguro. Ahora un 80. No lo creo. Oh. Sí, es profesional. Ah, cállate. Tal vez sea lo de siempre. 4 o 5 Hajis entraron y atacaron. Tiene sentido. Tal vez. O es profesional. Hace calor, me voy. Ah, ya veo. Vete al diablo, sabía que tú harías esto. Estoy aquí contigo. ¿Qué? ¿Otra vez tienes hambre? Comiste 4 o 5 aperitivos, gorila. No me quedaré aquí sentado oyendo tus superteorías de que un supertirador está abajo, hermano. Es imposible que un Haji pase tanto tiempo ahí. ¿Me abandonas?
Tengo demasiado calor. Mis bolas se derritieron y ahora solo tengo una. Al terminar tu servicio tendrás que separarlas. ¿Ah, sí? Si es que las encuentro. Hasta te va a gustar. Debí unirme a la Fuerza Aérea. No, eres demasiado grande para la Fuerza Aérea. Provocaría su caída. Oye, hablo en serio, amigo. Cúbrete. También hablo en serio. Voy a bajar. Tomaré el radio de ese chico. Volveré a subir aquí y nos largaremos. Sí, copiado. ¿Probando? Sí, sí. Probando, probando. ¿A dónde fuiste? Ah, sí. ¿Movimiento? Ah, qué trasero tan firme tienes. ¿Cómo está esa bola? Ah, muy bien, muy listo. Siempre serás el único para mí, amigo. ¿Vigilas el muro? No, vigilo tu trasero. Ah, mueve las nalgas. Oh, sí, así se hace. Ah, aquí vamos, ahí está. Oye, creo que se te salió el tampón. Tienes razón, eso te costará $25. Voy a amarte tanto como tú lo quieras. Y te sostendré como la primera vez. ¿Libre a las 3? Libre a 360. Mantén los ojos abiertos. Cuida mi 6. Copiado. Sí, estamos solos en el campo. Desamparados. Demonios. Me estoy acercando. ¿Estás viendo ese muro? Afirmativo. Esta... Amigo, esta cosa ya se empañó. Tienes que deshacerte de esa porquería. Era de Dean. Al diablo, Dean. Dean era un idiota. Sí, al diablo, Dean. Era un idiota. Es de mala suerte portar la mirilla de un muerto. Algo no está bien. ¿Qué? Contéstame, dime qué está pasando ahí. Ice, sí son tiros a la cabeza. ¿Puedes decirme de dónde vienen? Oye, Ace. Solo revisa el... ¡Oh! ¡Dios, me dieron! ¡Carajo, me dieron! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Carajo, maldición!
asiste, amigo. Voy a bajar. ¡Maldición! ¡No debí! ¡Carajo, lo siento! ¡Tienes que irte de aquí! ¡Aléjate! ¡Diablos! ¡Dile a mi hermano! ¡Ve a decirle a RJ! ¡Tienes que decirle, sí! ¡Quiero que le des un mensaje a mi hermano! ¿Qué hay con RJ? ¡Dile a RJ que...! ¡Tengo 22 grandes, amigo! ¡22 grandes! ¡Basta, basta, basta, basta! ¡Deja de hablar! No sé qué hacer. No sé qué hacer ahora. Torniquete. ¡Es un maldito torniquete! ¡Sargento! ¡Torniquete! ¡Es un maldito torniquete! Ice, necesito que me ayudes. ¡No puedo! ¡Lo sabes! ¡No! ¡El maldito radio! ¡El radio! ¡Maldición! No. ¿Lo tienes? ¡Un segundo! ¡Base! ¡No! ¡Uno! ¡Sí! ¡Base! ¡Espartano 33! ¡Aquí solicitando extracción!
enlace. ¿Nos copias? ¡Maldición! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. ¡Mierda! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Base, base, base! ¡Espartano 33 solicitando extracción! ¡Base, base, base! ¡Espartano 33 solicitando extracción! ¿Respondieron? ¡Le dio a mi maldita antena! ¡Le dio a mi maldita antena! ¡Maldición! Lo localizaste. Puedo dispararle. ¿Qué? Voy a disparar. ¿Lo puedes ver? ¡Maldición! ¡Sargento Matthews! ¡Sargento Matthews! ¡Sargento! ¡No, no, 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 no! ¡Te disparará antes de que... ¡Sargento Matthews! ¿Me escuchas? Quédate ahí. Por favor, quédate ahí. Tú puedes verlo. Dime, ¿desde dónde dispara? ¡No tengo idea! ¡No lo sé! Crack Bang, ¿cuál es la distancia? Crack. Crack Bang. ¿No lo escuchaste? Crack Bang, ¿cuántos segundos? Sí. Dame un minuto. Ice, no lo puedes estimar. Escucha, tengo una oportunidad. No toques ese rifle, amigo. En cuanto lo toques, morirás. ¡Resiste! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah, maldición! Ugh.
Shane, estoy vigilando. ¡Sargento Matthews! ¡Sargento Matthews! ¿Me escuchas? ¡Shane! ¡Oh, Dios! ¡Dios! No está sangrando. Vamos, levántate. Levántate y cubre la herida. ¡Carajo! Aquí Espartano 33. ¿Me copian? Te escucho, Lima Charlie. Cambio. Aquí Espartano 33. Recibimos fuego del enemigo. Solicito retirada. Tengo un hombre herido. Hay un tirador. Nos han herido. Yo estoy herido. Solicito evacuación médica. Repito, solicito evacuación médica. ¿Cuál es su posición? Cambio. Cuadro del Hotel Whiskey 7203. Copiado, permanezcan. Oh, Dios. Oye, Shane. Iremos a casa. Ya casi es hora. Ya, por favor. Habla Espartano 33, cambio. Bien. Te copio, Lima Charlie. Estás en un alimentador de radio y no queremos cruzarnos con la señal de tu radio. ¿Me copias? ¿Cruzarse con mi señal? Ya están en mi radio local. ¿Están cerca? Necesito que te identifiques.
Soy el sargento Allen Isaac, 51ª ODA. Tengo al sargento Shane Matthews aquí conmigo. Está herido, posiblemente muerto. No sé, no responde, así que... cambio. Copiamos, Espartano 3-3, preparando evacuación médica. Dios santo. Maldito hijo de perra. La OTAN está cerca. Maldito. 7-6-2 por 51. No, tenemos un tirador, arma de alto calibre. Solicito puente aéreo. Necesitamos su código antes de enviar evacuación médica. ¿Qué? ¿Puede repetirlo? ¿Tu código? ¿Para qué? No, ¿quién habla? Habla el capitán Otis Simons. Necesito tu código y buscaré extracción médica para ti y tu sargento acompañante. Romeo, no, no. Espera, no dije que necesitaba asistencia médica. ¿Me copias? Copiado, supongo. Pero es el protocolo. Bueno, al diablo. ¿Yo cómo lo sé? ¿Eh? ¿Cómo sé que eres quien dices? Isaac, tú y tu sargento acompañante, Shane Matthews, tuvieron una tarea nocturna en esta zona de combate para investigar a un tirador potencial y lo reportaron a nosotros. Sí, ya. Perdón, estoy muy, muy cansado. Quiero que traigan escolta pesada. Ese tipo es un desgraciado. ¿Por dónde vienen? Sí, no, no tengo. Tengo una M4 y un arma de mano. Necesito que te levantes y dispares al aire. Tenemos que asegurar tu posición. ¿Qué demonios? No es una escuela de comando. El maldito francotirador también conocerá mi ubicación. No puedo ayudarte si no sé tu ubicación. ¿Me copias? No. Ya me has brindado suficiente ayuda hasta ahora, imbécil. Esto es estúpido, no es un maldito protocolo. Sargento, debemos saber su ubicación exacta para enviar la ayuda. Dilo de nuevo. Necesito su ubicación. No, mi rango. ¿Cuál es mi rango? Sargento. Tú... tienes acento. No americano. Por fin me descubriste. ¿De qué estás hablando? Aquí Espartano 33 enviando en ciego. Pero tal vez solo esté inconsciente. ¡Tengo un hombre herido! Nos aseguramos. Hay un tirador. Un tirador enemigo. Solicito extracción médica. En la cabeza. Repito, repito. Solicito. Bota. Hijos. Disfrutarán tener un ataúd cerrado si le arranco el rostro. Ya, 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 cierra la boca, ¿sí? Ya, ya, alto, 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 alto. ¿Hay algo que quieras? Sí. Yo no sé nada. Soy promovido, a mí no me dicen nada.
así que jódete. Eso no es lo que quiero. ¿Qué quieres? ¿Quieres 12 vírgenes o algo así? Solo quiero conocerte. Solo quiero conocerte. ¿Lo permitirás? ¿Quieres fastidiarme? Así es. Pero te diste cuenta. Así que seamos reales. Solo tú y yo aquí afuera. ¿Qué dices? Sí, hablaremos. Bien. ¿De dónde eres? No, oye, no sé nada sobre ti. Tú primero. Tú eres quien quiere que platiquemos. ¿Por qué no dices nada? ¿Eh? Trasero. Crack, bang. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, bang. 4 más 4. 4 más 4, 800. Más. Bien. Bala. 45, 50, 60. 60 grados. 9, 9, 50. 9, 50 más. Eso me da 1500. Bien. Bien. Está el muro. Yo, Matthews. Grúa. Sitio de construcción. Trailers. Mástil. ¿Y tú? ¿Yo qué? Sí, un G.I. Joe cualquiera. Un G.I. Joe cualquiera. ¿Ejército o marín? Trabajaste en nuestros flancos, ¿eh? Tenías nuestro entrenamiento y nos apuñalaste por la espalda. Mira, estos chicos construían oleoductos. ¡Construían tu maldita economía, idiota! ¡Ah! Sí, es maldito dinero. Infraestructura, educación, escuelas. Estos chicos eran contratistas. No vinieron a pelear. La guerra acabó, hermano. Hermano. Da igual. Interesante elección de palabras. Y aún así estoy en desacuerdo. Hermano. La guerra no ha terminado. Definitivamente no para ti. Utilizas muchas palabras elegantes. ¿Qué eres? ¿Hayes Shakespeare o algo así? ¿Shakespeare? En la jerga militar todo es poesía. Battle Rattle, Ghetto Grip, Johnny Jihad,
libros interesantes. ¿Qué? ¿Cómo que es mi turno? ¿Qué quieres que diga? Dime de dónde eres. ¿Dónde está tu familia? No hablaré sobre mi familia. ¡Oh, Dios! Bien, entonces habla de tus hermanos y hermanas en batalla. Negativo, hermano. No quiero secretos militares. Solo historias. ¡Come pene! Le dispararé a Martius si no hablas. ¡Adelante! ¿Sí? Él es tu segunda pérdida. Primero Dean, ahora Martius. ¿Cómo sabes de Dean? Tú dime. No, ¿cómo sabes? Tú portas su mirilla. ¿Qué fue lo que dijo tu sargento? La mirilla de un muerto. Dispararé a Matthew directo en el rostro. Sí. Jugamos a la pelota. ¿Cómo dices? Sí, mi equipo y yo jugamos en la tarde y... nos tostamos bajo el sol iraquí. No hay nada más que hacer. No hay guerra que pelear. ¿Tostar? ¿Qué significa eso? Tostarnos es broncearnos. Continúa. ¿Continúo? Pues... Sargento Matthews. ¿Él se bronceaba? ¿Y Dean? No hablaré sobre Dean contigo, maldito Haji sucio. Si yo fuera tú, comenzaría a hablar, Isaac. Háblame de Dean. ¿Cuál es la obsesión, eh? ¿Qué buscas? Me parece interesante. El lazo entre tú y tus hermanos. Y sí, le dispararé a Matthew si tú no hablas. Lo veo ahora mismo. Sería muy fácil volarle la cabeza. Ni su familia lo reconocería. ¿Es lo que quieres, Ice? Solo responde mis preguntas. Está bien, está bien. Cuéntame de la mirilla de Dean. Carajo. Puedo verla al final del muro. ¿Por qué la conservas? Cierra la boca, ¿sí? ¿Cómo terminará? ¿Cómo terminará esto? Disculpa. Dije que cómo terminará. ¿Cuál es el objetivo? No hay objetivo. Solo disfruto nuestra conversación. Ah, basta. Ya basta con eso. ¿Quieres? No vas a lograr conocerme. Pero yo siento que ya te conozco mejor. ¡No! ¡No me conoces!
¡No sabes nada! Estás deshidratado, lo sé. Por eso te envié una botella de agua. No, no es cierto. Tú tratabas de herirme. No, la botella de agua. Nadie es tan preciso. ¿Y tu antena? Ah, no puede ser. ¿Y tu rodilla? Sé que la vena poplitea en tu pierna lleva suficiente sangre que no importa qué tipo de vendaje uses, te sentarás en un charco de plasma. Te sentirás fatigado. ¿Qué carajo quiere lograr? Aturdido, y te desangrarás antes del anochecer. ¡Eres un maldito psicótico! ¡Maldito loco! ¿Qué cosa quieres? ¡Carajo! ¿Qué estás tramando? ¡Maldito! ¡Allí! Oye, ¿a dónde crees que vas, No, no, estás tratando de rodear mi muro, ¿cierto? Tratas de rodear mi muro, hijo de perra. Eso es irónico. Sí, tengo razón, Dices mi muro. El mismo muro que tu país vino a derribar. Y ahora intentas evitar que caiga. Oh, te parece algo gracioso, Deberías saber. Ese muro donde te escondes era parte de una escuela. Sí, pues lo orinaré. Eso es lo que pienso de tu maldito muro. Te ocultas en la sombra del Islam. No, me oculto en la sombra de la maldita muerte. Estoy en la maldita sombra de la muerte. Tiene que ser una 2-0, Mag. Ocho hombres. Debe ser una 20, Mag. Uno a Matthews, tres a mí, ese 7-6, 7-6-12 emite la ronda por la 51, OTAN. Oye, imbécil, ¿quieres hablar? Vamos, amigo, ¿qué pasa? ¿Quieres saber qué arma uso? M24 o Mark 11. Preferiría una M96 Windrunner cualquier día. Creí que seríamos honestos. Sé que usas una Mark 11. No, tú crees que la uso. Pero no tienes la certeza. No sabes nada. ¿Es así como se dice? ¿No sabes nada? Dilo de nuevo. No puedo oírte. Bien. Tú no sabes nada. Yo no sé nada, Vamos, por favor. Edúcame, amigo. Habla, te escucho. Sí, excepto que yo no soy un terrorista. ¿Crees que yo sí?
Tú invades nuestra tierra. Nuestro suelo. No puede ser. ¿Desde dónde estoy? Tú pareces el terrorista. Estás en el montón de basura. No puede ser. Es profesional. Eres él. El Yuba. El fantasma. 100 hombres allá afuera se hacen llamar Yuba. Soy solo un hombre. 75 bajas estadounidenses. Ángel de la muerte. Por eso nunca te encuentran. Diablos. Seguro has pasado días en ese maldito montón de basura. Sí, te entrenamos. Obviamente. Aprender a disparar. Trayectoria, descargar el rifle, no recargar entre disparos. ¿Lo aprendiste y nos traicionaste? Depende del ángulo con que lo mires. Solo un ángulo. Sí, esperaba que dijeras eso. No. Di que eres mi enemigo y lo respetaré. Matamos. Pero di que eres mi amigo. Y dispárame en la espalda, maldita serpiente. Si este amigo disparara por la espalda y sobrevives, ¿está bien devolver el disparo? Quiero que me digas algo, Isaac. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues aquí, Isaac? ¿Cuántos recorridos has hecho? ¿Es por causa de ti? Tienes que... ¿Cómo carajo llegué aquí? ¿Es por eso? Sé honesto conmigo, Isaac. ¿Es por causa de ti? Solo dime. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes ese nombre? Dime una sola cosa sobre él. Solo una cosa. Éramos casi de la misma zona. Sus primos fueron a la misma escuela que yo. Mi padre conoce al suyo. Lo conozco desde niño. Estuvo más de lo que Dean pudo vivir. Clem trabaja cerca de la maldita tienda. ¿Clem? Clementine, su esposa. No. No puede ser, no puedo volver allá. Un maldito día empieza y luego termina. Y ellos me verán. Lo harán. Me verían y me... Me verán. Rayos, no. No. No puedo ir. No puedo hacer eso. No puedo volver. Sí. Oh, Dios. No puedo. ¿Ya eres feliz? Ya lo sabes todo. Te odio, lo sabes. ¿Por qué lo dices? ¿También quieres confundir mi mente?
Dispárame ya, imbécil. Tu lengua mentirosa será engrapada a tu pecho. Solo dispárame ya, acaba con esto. Pero dejaré que haya en tu cuerpo. Al diablo, yo mismo me dispararé. Muy bien, imbécil. ¿Dónde estás? Muy bien, hijo de perra. ¡Come esto, maldito perro, Haji! Vamos, muéstrame algo, hijo de perra. Carajo.
carajo! ¡Maldito! ¿Por qué intentas provocar que te mate? Fallaste, sigo aquí. No eres tan impecable. ¡Él habla! ¡Rompan los tablones, oyeron! ¡Es el latido de su horrible corazón! ¿Qué es eso? ¿Uno de tus poemas gay, Haji? ¡Americano! ¡Es el corazón del actor! Edgar Allan Poe. No escuché una maldita palabra de lo que dijiste. Edgar Allan Poe, ¿no lo conoces? ¿Qué ocurre con tu maldito radio, eh? ¿Qué es? ¿Qué? Es un gran americano. Sus textos son muy... ¿Qué dices? No estás jugando. ¿Sabías que él era huérfano? Trató de ser soldado, pero no tuvo mucha... ¡Shane! ¡Shane, estás vivo! Era mejor escritor que soldado. Al filo de una lúgubre de medianoche, mientras débil y cansado, ¡Sargento Matthews! Oyóse de súbito un leve golpe, como ¡Sargento! Si suavemente tocaran la puerta de mi cuarto, entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. O tal vez prefieras a Robert Frost. Una voz dijo, mírame en las estrellas. ¡Sí te veo, amigo! Dime verdaderamente, hombre de la tierra. ¡Sabía que solo dormías! Si todas las cicatrices del alma y del cuerpo. ¡Encontré a ese maldito idiota! ¡12 en punto! Pagar por nacer. ¡En el montón de basura! Su poesía muy hermosa. ¡Carajo!
¿Estudiaste, ¿Estudiaste... ¿Estudiaste aquí o fuera? Sé que tienen programas de estudio en el extranjero, ¿o no? ¡Oye! ¡Un disparo a distancia! ¡Debe estar al menos a 1500 metros, tal vez! ¡1500 metros! ¡1500 metros! ¿Cierto? ¿Eh? ¿Por qué no hablas? Vamos, ¿estás ahí? Diablos. Carajo. ¿Estás ahí? Es que sabes mucho de libros. Pensé que podrías citar algo de Shakespeare, Halle. ¿Shakespeare? Es el único poeta que conoces. Estudié español. ¿Qué, tú eres tirador de menor categoría? Fui maestro en Bagdad, pero una bomba cayó en la escuela. ¡Ya lo tienes, Shane! Tengo una bala en mi codo izquierdo, aún duele. ¡En el montón de basura detrás del remolque blanco! ¡1550! Me recuerda a los estudiantes que perdí. ¡Vamos, amigo! ¡Mata al maldito! ¿Por eso disparas a contratistas civiles? Como dice la escritura, ojo por ojo. Eso es basura. Tú no eres más religioso que yo, viejo. Solo es una maldita excusa para disparar a los americanos. ¡Lo haces bien! ¡Solo muévete lento, amigo! ¡Muy lento! Esa es una pregunta. ¡Lento es suave! ¡Suave es rápido! Sí. Así es. Oye, no entiendo algo. ¿Cómo es que alguien educado como tú se convirtió en terrorista? Tú dime. Oh, cierra tu maldita boca. Estás delirando, Isaac. ¿Te gustaría oírte hablar o no? Yo estoy fantástico. Descanso como villano, nene. No estás fantástico. No tienes agua. Estás deshidratado. El sol te está derritiendo. Te estás desangrando. Cap. Cap. Capitán Albrecht. ¿Quién es? Una leyenda. Me entrenó y a Dean también. Vendrá por nosotros. Por sus cadáveres. No nos reportamos. Vendrá por ti. Al juzgar por tu desempeño y el de Matthew, no me preocupa. Púdrete. Vendrá por nosotros. Nos entrenó para sobrevivir. Y no estará decepcionado. No ganaste nada. ¿Me escuchas, imbécil? No ganaste nada. De un lugar que no verás, llegará un sonido que no oirás. Solo será un destello de luz. ¡Piu! Cuando termine contigo y con Matthews, todos sabrán quién es el ganador. ¡Shane! ¡Quédate quieto! ¡No te muevas! No.
quieto! ¡Ya no te muevas! ¿Harías algo de Matthews? Como la mirilla rota. Lo tengo justo en la mira. Lo estoy viendo. ¿Qué? Yo cumplo mis amenazas, Isaac. Le destrozaré el rostro. Espera. Cargo la mirilla porque me recuerda. Porque no volveré a sostener un rifle. ¿Sí? ¿Me estás oyendo? Dean la tiró. Tiró la mirilla en la línea, tropezó al querer levantarla y fallé. Perdí al tirador, ¿sí? ¿Me estás escuchando? ¡No lo vi! ¡Recibió el disparo! ¡Fue mi culpa! ¡Maldita sea! ¡Estás escuchando! Lento. ¿Más lento qué? ¿Qué está pasando? Carajo. ¿Con quién estás hablando? ¿Qué, con quién hablo? ¡Hablo con el estúpido Dios! ¡Está a 30 pies sobre la porquería en algún sitio! ¡No sé! ¡No sé dónde exactamente! ¡Lo siento, amigo! ¡Dame el máximo más 4! ¡6! ¡6 milímetros derecha! ¡Dispara cuando estés listo! ¿Le diste? Por favor, dime que le diste. ¡Oh, no, carajo! ¡Maldito bastardo! ¡Solo déjalo ir, pedazo de imbécil! ¡Shane, levántate, amigo! ¡Él ya no es una amenaza para ti! ¡Solo déjalo ir! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Solo ven, carajo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Sigue así! ¡Ya casi llegas! ¡Alcánzame! 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 ¡No! Casa. Quiero largarme a casa, maldito idiota. Pues ve, huye. Solo dispárame. No, no lo haré. Sí, sí lo harás. ¿Por qué no? Porque no es lo que realmente quieres. ¿Qué? No quieres irte a casa, ¿o sí? ¿Qué diablo significa eso? Yo lo maté. Fui yo. Él fue a confirmar una muerte. Un enemigo. Él jugaba a la comadreja. Comenzó a disparar a Dean. Traté de repeler, pero la bala atravesó a Dean. (Ríe)
mentido. He dicho muchas mentiras. Trato de mantener la misma historia. Le mentí a todos. Le mentí a cada persona, excepto a ti, maldito Haji. ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Dónde estás? ¿Por qué continúas? No, algo está mal. Aquí móvil HQ actual. Espartano 33, aquí móvil HQ actual. Aquí Espartano 33, ¿me copian? Espartano 33, confirma nombre y rango. ¡Sargento! ¡Sargento Allen B. Isaac! Afirmativo, qué gusto oírlo, sargento. ¿Qué? ¿Carajo? Oh, no, 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 no. ¿Alguna señal del tirador en la última hora? No, no, sigue tranquilo. No, no. Descanso como un villano, nene. ¡Cap! ¡Cap! ¡Aquí Sargento Allen B. Isaac! ¿Cuál es el estado de Matthews? Está estable, señor. ¿Copiado? No, no. Capitán Albright. Con el debido respeto, capitán. Es lo que dijeron hace una hora. ¿Puedo recibir información actualizada? Estado actualizado. Es el estado final. ¿Copiado? Maldito. Nos estamos tostando aquí. Es solo un poco. De perra. Esperen ahí, chicos. Estamos en ruta. Estaremos llegando al cuadro del Hotel Whiskey 72 en aproximadamente 6-0 minutos. Tuvimos que desviarnos debido a enemigos. Solo espero que lleguen antes del anochecer. Ahora le temes a la oscuridad, ¿cuántas veces sargento? Has hecho esto, imbécil? Podría engañarme. Seguro que no necesitas crema vaginal para las zonas problemáticas. Los constructores llamaron al personal de seguridad. El personal de seguridad nos llamó a nosotros. Y yo a ellos. Él se hace pasar por mí, carajo. Muy bien. Haremos lo mejor que podamos, capitán. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Maldito. Eres un hijo de perra. ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Maldito! Oye, ¿estás ahí?
No puedes disparar. Lo sabes, ¿cierto? Si disparas, sabrán tu posición. Y entonces te hallarán. Lo harán. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Acabaré contigo. Ya no temo morir. ¡Abajo! 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 ¡Sí! ¡Sí!
metros! ¡Sargento Isaac! ¡Ya muévelo! ¡A la camilla! ¡Dos amigos, dos sargentos! ¡Él respira! ¡Señor, está respirando! ¡Está despejado! ¡No hay señales del tirador! ¡Rápido, rápido! ¡Suban al helicóptero! ¡Dense prisa! ¡No hay señal del tirador! ¡Vamos a subir al sargento al helicóptero! ¡No hay señales del tirador! ¡Confirmamos! ¡Nos vamos de aquí! ¡Llevamos dos heridos! Revisen en la basura. Entendido. Trata de relajarte. Capitán, ya estás a salvo. Todo estará bien. Voy a poner el respirador. Respira profundo. Relájate. Ya estás a salvo. Solo relájate. Te conectaré un suero para que te recuperes más rápido. Administra oxígeno. 3 litros por minuto. Haz la preparación. 3 litros por minuto. ¿Me copias? 5-5. ¿Me copias? 5-5. Copiado. ¡Demonios! ¿Qué pasa? ¡Nos disparan! ¡Bulto 1-7! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Revisen la basura! ¡Bulto 1-17! ¡Nos disparan! ¡Revisen en la maldita basura! ¡Está en la basura! ¡Bulto 1-17 reportando caída! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡En la basura! ¡En la basura! ¡Bulto 1-17! ¡Reportando caída inminente! ¡Mayday! 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 ¡Mayday!
We'll be right back.